el orden que estamos proponiendo y la seguridad ciudadana, que son dos planes centrales, tienen el propósito de hacer que la calle sea más amigable. Y creo que esa es una primera contribución. Si ordenamos el transporte, hacemos respetar reglas de tránsito, semaforizamos la ciudad y simultáneamente le damos seguridad, la calle será un espacio más ordenado. Creo que junto con eso tiene que haber un enorme esfuerzo de enseñanza y educación vial para aprender a respetar los cruces peatonales y las reglas del tránsito, que también incluyen al peatón, y ya estoy de acuerdo con las normas recientes que se han dictado para sancionar al peatón que las incumple. Por último, de nada nos servirá servir a las calles y caminar ordenadamente si no tenemos buenos espacios públicos. La recuperación de los espacios públicos de calidad es la tercera oferta para el peatón o en general para el ciudadano que quiere gozar su tiempo en la calle. En realidad yo creo que eso está cambiando, pero es verdad. Si ustedes se fijan, no hemos tenido suficientes estudios de origen y destino de los pasajeros. Cuando el doctor Bedoya en la década del 60 construyó el San Juan, eso sí estuvo basado en un estudio de una empresa que se llamó Traffic Consult, que lo que demostró fue que el flujo de pasajeros de norte a sur era el más alto. Y por eso se construyó esta vía que terminaría uniendo, que recién si lo logramos hacer, terminaría uniendo desde Caraballo hasta Villa El Salvador, o sea, de norte a sur. Pero eso ocurrió hace 40 años. Después las cosas han ido fluyendo naturalmente y desordenadamente. Por ejemplo, 6 o 7 de cada 10 estudiantes estudian en un instituto, en una academia, o algo que está en la Avenida del Equipo o la Avenida Petit Tuars. Una concentración. Y finalmente lo que tú dices, una concentración en el centro de Lima con apenas 3 puentes. El del Ejército, el de la Bancay y el de Tacna, ¿no? O sea, una ciudad que mantiene sus puentes coloniales. Bueno, pero yo creo que todo esto está cambiando. ¿Por qué? Porque creo que la región de Lima hoy es una región con ciudades a su interior. Y en una visión de Lima, que es la nuestra, deberíamos potenciar al máximo la vida en las áreas mal llamadas periféricas, que hoy son las nuevas centralidades, para concentrar y lograr una movilidad muy importante a su interior y servicios. Por ejemplo, si los servicios de educación y de salud son de calidad en Lima Norte, en Lima Centro, en Lima Sur, eso ya va a generar una enorme descongestión. La gente no tiene por qué ir a Loaiza, ¿no es cierto? Si tiene un buen hospital en Lima Norte. Creo que estas son las cosas que tienen que ir cambiando con una organización mejor, una mejor distribución urbana de los lugares donde hoy se han asentado los nuevos limeños. No hay forma compulsiva de decirle a una persona que usted no tenga un carro. Eso no se puede hacer. Pero el problema, en el diagnóstico del problema, la pregunta es muy exacta. El promedio de ocupación por carro es 1.2, o sea, una persona por carro. ¿Esto es consecuencia de qué? Es consecuencia de la ausencia de un transporte público de calidad. Los sectores medios especialmente han buscado la forma de resolver su desplazamiento de la ciudad en la ciudad con transporte privado. Es la falta de transporte público de calidad. Estoy segura que si Lima vuelve a tener, como auspiciamos, como vamos a hacerlo, un transporte público de calidad, los sectores medios de la población también se valdrán de transporte público, como ocurre en todas las ciudades modernas del mundo. La gente no va a trabajar en su carro, va a trabajar en su metro, va a trabajar en su ómnibus, va a trabajar en su tren, regresa a su casa y, por supuesto, el fin de semana saca su carro, si lo tiene. Pero eso tiene que cambiar y por eso creo que hay que ir al origen del problema. El origen del problema es que yo venía de mi casa a la Universidad Católica en ómnibus. Hoy día estoy segura que cada vez son más los chicos que apenas pueden, aunque sea su carrito viejo, porque saben que el transporte público no es bueno. Si volvemos a tener transporte público, yo creo que eso va a conducir a ordenar el transporte privado. Dicho eso, también hay medidas que tomar, que nos van a costar un poquito, pero que nos tenemos que organizar, que se han hecho en todas las ciudades. Circulación de vehículos en determinados sitios, reglas para que en ciertas avenidas solamente puedan ir vehículos con más de 2 pasajeros. En fin, son las cosas de ordenamiento. Si queremos un sistema de transporte más ordenado, creo que es
parte del orden que nos tenemos que dar.